like spaghetti? Yes, I do. Yes, I do. Do you like yogurt? Yes, I do. Yes, I do. Do you like spaghetti yogurt? No, I don't. Yucky. Hi, kids. Come back again. We give thanks back for new day. Buenos días, amigos. Nuevamente regreso a nuestra clase de inglés. And this is an adventure English class. Es nuestra aventura en la clase de inglés. Today we are going to learn about meals. About meals. What do you think? What are meals? ¿Qué piensas tú que son meals? ¿Qué es comida? Hoy vamos a ver el tema, lo que es nuestra comida, nuestra alimentación. ¿Gusta? Do you like? Vimos en la canción, I don't like. Esas son las expresiones que vamos a aprender en el día de hoy. Pero vamos a dar inicio a nuestra clase, primero escribiendo nuestra fecha. Tú en tu casa vas a preparar tu cuaderno, tu lápiz, tu borrador, todo lo que tú necesites, el lugar espaciado, el lugar con buena iluminación que tienes destinado en tu casa, para dar inicio a nuestra clase. Here we go. Yes, I do. Yes, I do. Do you like carrots? Repeat. January 2020. Repeat again. January 2020. It's a new month. Es el nuevo mes. January. En Spanish, junio. Ya en este año empezamos a aprender más meses del año. What months do you know? ¿Qué meses conoces? Repeat. January, February, March, April, May, Ya llevamos 6 meses que empezamos a memorizar. Remember again, January 2020. Te dije ahora que vamos a iniciar con los alimentos. Repeat, meals. Do you like cookies? What meals do you like? ¿Qué alimentos te gustan? Por ejemplo, tenemos unos que nos comemos en la mañana. Y hay otros al mediodía, otros en la noche, y nuestras medias nueves o nuestra merienda. No, I don't. Yucky. You eat toast. Do you like tomatoes? Milk. Yes, I do. Chocolate. Do you like pancakes? Eggs. Yes, I do. Yes, I do. Corn. Do you like tomato pancakes? Yogurt. At the breakfast. En el desayuno, tú puedes comer cualquiera de estos alimentos. What meals at the breakfast do you like? ¿Cuál alimento en el desayuno tú puedes comer? Vamos en el almuerzo, repeat. At the dinner, at dinner, at dinner. Yes, I do. Rice, like carrot cereal? Fish. No, I don't. Chicken. Yuck. Spaghetti. Salad. Juice. Orange juice, for example, orange juice, jugo de naranja, mango juice, pineapple juice, all juice, all fruits, cualquiera de las frutas. Aquí tenemos diferentes alimentos que podemos comer al mediodía.
other. Yes, I beans. Yes, I do. Soup. Do you like soup? Like it's very, very delicious. La sopa, muy deliciosa y nutritiva. Eso es lo que tenemos que tener conciencia de que nos va a alimentar para nuestro crecimiento. At afternoon, you eat sandwich, hot dog, potatoes, other meals. Other meals do you eat? Cualquiera de estos alimentos tú puedes comer. What food or what milk do you like? Do you like spaghettis? Si nos gusta los espaguetis, vamos a decir yes, I do. Do you like spaghetti? Yes, I do. Do you like salad? No, you don't. For me, yes, I do. Do you like chicken? Yes, I do. Do you like yogurt with cereal? Yes, I do. It's very, very delicious. Es muy delicioso el cereal con el yogur. What food do you like? What milk do you like? Eso es lo que nosotros, cuando tú escuches esta pregunta, entonces vas a responder, yes, I do. Manito arriba, dedito arriba. No, I don't. No, I don't. For example, do you like carrot? Do you like carrot? Yes, I do. Good. Yes, I do. Do you like spinach? No, I don't. Okay. No, I don't. Do you like yogurt? Do you like rice? Do you like rice? No, I don't. Yes, I do. Okay. Es muy importante que cada uno de nosotros identifiquemos cómo responder afirmativa o negativamente. Los niños, cuando escuchen esta expresión, do you like, ya ellos reconocen para contestar sí o no. Ok, mis amiguitos, como actividad complementaria en el blog, recuerden en la fecha, va enlazado el archivo con esa actividad que les voy a dejar en el día de hoy. ¿Cuál es? Ustedes van a escoger lo que les gusta y lo que no les gusta. Con la ayuda de sus papitos van a escoger yes I do, con dedito arriba, yes I do, or no I don't, si no les gusta, con el dedito abajo. Okay, mis amores, recuerden que el objetivo primordial de esta actividad es que los niños primero identifiquen el vocabulario de los diferentes alimentos. Nosotros, a través de los videos, de este video tutorial y a través de los videos complementarios que hay en el blog, los niños van a escuchar el sonido del hablante latino inglés. Van a educar el oído. Es por eso tan importante que yo siempre les dejo unos videos complementarios para que los niños puedan escucharlos todas las veces que necesiten. Si necesitan 2, 3 veces. Y este video te lleva a otros videos que ayudan a fortalecer la pronunciación nativa. Recuerde que nosotros tenemos una pronunciación que es nativa, que es nuestro lenguaje español. Pero el americano tiene un acento más profundo. Entonces, hoy vamos a dejar esta actividad. Ok, mis amigos, bye bye, see you next week.